capturas Pokémon y te enfocas en sus características para ganar, tener tu equipo fuerte sí. y ganar. Pero eh, conforme fui aprendiendo, no también de la parte biológica, te vas dando cuenta de que salen Pokémon y dices, ah, es un mamífero, ah es un reptil, ah este es un este escarabajo. Y poco a poco eh, empecé a jugar más y me empecé a, a, a dar cuenta de que muchos de los juegos, como preguntaba, eh, como preguntaban en, también en la ponencia que dimos de los hongos tienen mucha ciencia detrás que están eh, no solamente sí. el, el el que el que escribe el juego, bueno, más bien, el que escribe el juego no solamente habla de ciencia ficción y balazos, ¿no? Como como muchos creen que son los videojuegos o el FIFA, no, Que digo Minecraft, Minecraft. muchos y sí lo son así, pero hay otros sí, sí, sí la, es Minecraft, FIFA y Fortnite, ¿no? Y Call of Duty. De ahí <laughs> No bajaban a los de los videojuegos hasta que me preguntaban, ¿no? ¿Y usted qué juega, profe? Ah, a mí me gusta un juego que se llama así y es de tal consola. ¿Y de qué se trata? Y pal real, de ahí empezaba a soltarme. <laughs> Para Pal <El, el> real. <laughs> el Last of Us, es una historia muy buena, muy buena. Vean, vean la serie si no la han visto. Y si ya la vieron, el videojuego es, 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 es lo mismo, es una adaptación muy fiel. Y... Y hablar, por ejemplo, ¿no? De la adaptación que tienen los hongos, hablar de los mismos hongos, hablar de las sí, etapas ¿no? de infección, de la evolución de una enfermedad. Todo eso lo voy retomando en ciertas clases que sí voy planeando al inicio de mi curso, ¿no? Con los modelos educativos que pues, te van pidiendo. Eh, Pokémon, ¿no? Siempre hablo de Pokémon. Yo soy fan de Pokémon desde chiquito veía la caricatura. Eh, <laughs> los, los tazos, después empecé a ver que los videojuegos cuando ya, ya tuve mi una Nintendo me compré y jugué este Pokémon creo que fue la cuarta generación de videojuegos eh, cartas yo juego cartas de Pokémon y, y aparentemente te enfocas en la jugabilidad de cada una de estas cosas no en el videojuego capturas Pokémon y te enfocas en sus características para ganar tener a tu equipo fuerte sí. y ganar pero eh, conforme fui aprendiendo, no también de la parte biológica, te vas dando cuenta de que salen Pokémon y dices ah, es un mamífero, ah es un reptil, ah este es un este escarabajo, ah evoluciona de gusanito porque la mayoría de líneas de, de, de tipo bicho son gusanitos que se hacen pupa y se vuelven un insecto volador. Y, y dices, ah. Está perfecto para explicar o la combinación de los nombres, no por ejemplo este Um, es que estoy viendo aquí lo, los que tengo, pero creo que de ninguno me lo sé al 100%. Pero de los que platicábamos, ¿no? Por ejemplo, Pokémon que, que, que tienen su origen etimológico, porque pues sí es etimológico, que sí. De, de hongos, ¿no? Que provienen de hongos que existen, como el shiitake. Eh, que como el. Ay, no recuerdo realmente los otros tipos de nombres de hongos. Les digo que yo siempre ando con mi libretita, pero que provienen sí. de. de cosas que existen y, y, y cuando yo platico con los muchachos les digo vamos a, a distraer su mente con, con un chisme o luego llego y les digo con les... un chisme ¿qué ¿Sí? prefieren clase o chisme y todas y todos no chisme, chisme y dije sí soy <laughs> Entonces, ahí, es, lo, es lo mismo morros ah, pero, pero bueno ahí, ahí les va es y, lo que ellos y, no saben. Y, y sí y muchos de los jóvenes a veces hasta me siento culpable porque muchos dicen, profe, ya empecé a ahorrar para mi consola. Y dije, ay no, ¿qué no. otro vicioso. Sí. Pero, pero bueno, pues eh, al fin y al cabo, creo que también es parte de eh, la enseñanza y el aprendizaje que, que les estoy dando a, a los y a las y a las este, alumnas. Profe, eh, dígame. Pregunta. Dígame. Ya se me dio en papel. Sí, es que a mí me gustan mucho los animalitos y quería hacer ahorita el comentario que de lo que estabas diciendo de la evolución que también ahí en Biociencia hay una infografía donde utilizaste a, a los Pokémon para hablar de evoluciones y yo no soy tan fan de Pokémon, perdón la interrupción, pero quería hacer esta pregunta, por ahí escuché que habían unos Pokémon que eran diferentes dependiendo de las regiones, como que el no sé qué, mm. Paldeanos sé. ¿Eso también se puede traspasar a algo biológico? Sí, claro. Claro, el eh, Pokémon llegó a un punto en el que sus juegos se basaban en regiones de Japón, en la región de Kanto, que existe, ¿no? En la vida real, Kanto, Yoto, Sino, algunas antiguas, otras. Bueno, no sé si se sigan manejando, pero pues son regiones que se establecieron desde hace tiempo. Como si aquí dijéramos Mesoamérica y Aridoamérica, ¿no? Sí, sí. y llegó un punto en donde se les acabaron las regiones y dijeron vamos a sacar más juegos y empezaron a meter otras regiones que son basadas en algunas otras partes del mundo eh, agarraron la isla de Gran Bretaña agarraron este la parte ibérica de Europa Hawái y también en algún momento sabíamos que se les iban a empezar a acabar ciertas ideas y sí, bueno, esa fue una crítica más como que de los, de los que jugamos Ajá. y empezaron a sacar eh, formas regionales, así les llamaron ellos. Entonces, por ejemplo, oh, no. Eh, no, no existe como tal de, algún, de Pokémon tan famosos, existen más como que de otro tipo también para darle visibilidad, o sea, eso fue Mercadotecnia, ¿no? A, a otro tipo de Pokémon. Uh -huh. Pero es que no tengo aquí a la mano ninguno, porque no, no tengo ninguno con los que pueda comparar. No, no lo, no lo traje. Bueno, de todos modos, para los que están escuchando, pues solamente pues, no lo iban a poder ver. Pero, Ahí en YouTube eh, tenemos <laughs> la imagen en la edición. Por ejemplo, eh, uno que se llama... Eh, Ductrio, que es el Diglet, que le han hecho muchísimos memes, porque solo es una como cabecita de tierra, tuvo sí. su forma regional de Alola. Alola, pues es Hawái, ¿no? Por, por la palabra, por todo el... Entonces, la región de Alola... Eh, al ser montañosa y volcánica, bueno, Diglett y Ductrio viven en zonas rocosas, montañosas y ser semidesérticas. Y el Diglett y Ductrio de Alola viven cerca de volcanes. Entonces, según la evolución Pokémon, desarrollaron unas antenitas de. Eh, son como de metal, porque este el Pokémon es tipo metal. Uh -huh. Que detectaban los movimientos de los sismos y avisaban ellos cuando iba a temblar. Entonces, estas, estas evoluciones dijeron, ¿es el mismo Pokémon? ¿Es ductrio? Nada más que tiene sí. otro, se adaptó ¿no? a vivir en una zona volcánica. Y dices, no, pues eso es, es eso es evolución, no Pokémon solamente, sino es evolución real es una evolución biológica que nos puede hablar de sí. distintas especies que son sí. que tienen un mismo origen y que se separaron en algún punto por por diversas situaciones pueden ser <laughs> biogeográficas pueden ser bueno, que por, principalmente pueden ser biogeográficas eh, pueden ser migratorias pueden ser de eh, cuando no, no, se me fue la palabra cuando una persona las lleva a otro lado ¿no? cuando las introduce y, no le... y y evolucionan de formas distintas eh, wow. Y, y lo, lo que ya rompió todo para mí fue cuando entra en esta región apenas, en la región de Paldea, eh, un Pokémon que hasta le hicieron un, un, un video, un video promocional para, para introducirlo, en donde Ajá. según es el departamento de ecología de, de los Pokémon, o sea, en el mundo ficticio existe este departamento de ecología y según Ajá. los graban así, y dicen, mira. Es un. Es un, este, un. Ductrio, ¿no? Y dice otro. Ah, no, no. no. Okay. Es, y y lo, lo que me gustó fue que fue en varios idiomas, ¿no? Así como todo eh, de, de diversas partes del mundo eran los que investigaban. Y dice sí. uno, no, no, al final. Ya sé que es. Es un Pokémon completamente distinto. Se trata de una evolución convergente. Y dije, no, puede ser. Me había <laughs> metido ¡Ah, tan padre. Porque los dos tuvieron orígenes distintos, pero se parecen mucho. Dicen, sí. pero se parecen por casualidad, ¿no? Por, porque la, las, la presión ambiental actuó de formas similares, pero el nuevo Pokémon llamado Gugtrio con W sí. es un Pokémon que vive en la playa. Y el otro, como es de tipo tierra, si mojas la tierra se debilita, esa es la lógica, ¿no? De Pokémon, sí. que, que es muy sí. correcta también. Y. Eh, y, y ese es tipo tierra y ese es tipo agua, entonces vienen las diferencias, pero ah, las similitudes, y empezaron bueno, a explicar, y entonces uh -huh. eh, yo, yo luego me preguntaba, ¿por qué como profesor no puedes echar mano de ello? Porque a veces eh, estamos en un aula y si hablamos algo fuera del aula, eh, muchos profesores se critican entre ellos, ¿no? Como que, a mí me ha tocado, como, sí, como ay, tú. el profe Gandhi, ¿cómo, ¿cómo habla de eso en las clases, no?, y yo, pues sí, pero creo que en mi clase están poniendo atención, están aprendiendo y yo con eso me quedo, ¿no? No les vengo a dar clases a los profesores, claro. les vengo a dar clases a los, a los alumnos y a las alumnas. Mientras y, y, sí, y, y esto ha llevado no solamente a que pueda hablar de los videojuegos, sino a introducirlos. En otros temas eh, que son de interés para los muchachos. Obviamente, hay, hay videojuegos como, por ejemplo, este, Call of Duty, que pues, te hablan de cuestiones más históricas, que de biología es muy complicado sí. que puedas retomar algo. O Free Fire, ¿no? Que dicen, echamos un Free Fire. Y les digo, ¡Ese no me gusta! Le digo, porque aparte de que mi teléfono ya está viejito, digo, no <laughs> le agarro bien la onda. Y, y, y no creo que de detrás de el, el. todo. El, Sí, del no me gusta, no tengo que sacarle a ese juego, porque es un juego meramente de entretenimiento, ¿no? Como el Candy Crush. Si claro. tiene y todo. Si todo. Uh -huh. eh, Ahora sí que no hay que pensarle ya. tanto. Sí, no hay que pensarle tanto como para, para entender. Ahí es más de habilidad a lo mejor de cada jugador, pero uh -huh. digo, pues cada, cada videojuego tiene un nicho específico y, y, y es muy respetable. Digo, está bien que jueguen, pero yo les recomiendo que también puedan probar este otro juego ¿no?